Motoreando la fe, sobre dos ruedas iré, y con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días, querida familia motera, hermandad biker, hermanos moteros de la fe. Hoy desde el santuario Nuestra Señora de las Mercedes en Mátaga, Huila, meditamos el Evangelio de San Lucas 6, 20, 26. Palabras muy consoladoras para los que ahora sufren, para los que pasan necesidad, para los pobres de espíritu, es decir, para las personas sencillas. Bienaventurados, dice el Señor. Pero también dice, ay de los ricos, de los que ahora tienen una abundancia. Ay de aquellos que son egoístas, de aquellos que no piensan en el bien del prójimo y solo acumulan riquezas y se alegran por su propio bienestar, pero no valoran el bien del prójimo. A estos, dice el Señor, ay de ellos, ay de ellos. Y finaliza diciendo también el Evangelio de hoy, ay cuando todos hablen bien de ustedes, así trataron a los falsos profetas. Este es un error muy común que tenemos muchos sacerdotes. Queremos que hablen bien de nosotros. Y como queremos que hablen bien de nosotros, entonces buscamos afectos, buscamos reconocimiento, buscamos agradar a la gente para que hablen bien de nosotros. Nos da temor que hablen mal de nosotros por el nombre de Jesucristo. Entonces no denunciamos el mal, nos hacemos permisivos, cómplices de la maldad. Terminamos favoreciendo la impunidad. ¿Por qué? Porque queremos que hablen bien de nosotros. Ay, cuando todos hablen bien de ustedes. Así trataron a los falsos profetas. Cuando un hijo tiene un papá que no le exige, habla bien del papá. Cuando un hijo tiene una mamá que no le exige, habla bien de la mamá. Pero cuando la mamá y el papá exigen, entonces los hijos no hablan bien de sus padres. Que sea Dios el que valore lo que hacemos, aunque haya otros que no les agrade. Trabajemos por el bien, para poder ser pobres de espíritu y ser bienaventurados. Que la Santísima Virgen, en la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, interceda por vosotros y pida a Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir.